¿Eres activo, pasivo o versátil? Diccionario, rey. Hola, soy María la Piedra y tengo un pene de 20 centímetros. Es tan fácil como que de normal una persona te suele decir: hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué buscas? Sexo. Hola, ¿en serio tu vida? ¿Activo, pasivo o versátil? ¿Activo, pasivo o versátil? ¿En serio, sin conocerse a una persona, hay que decir si eres activo o pasivo? Hay que conocer a la gente, por favor. De normal, el pasivo suele ser el típico afeminado, aunque muchas veces es más macho que el típico activo. Es muy típico todo. Versátil, en serio. O sea, quiero que me digas lo que más te gusta. De normal suele ser en plan de, ¿pero más activo o más pasivo? Una persona versátil, si es 50-50, como diga más pasivo y el otro sea pasivo, ahí la ha cagado. ¿Qué es una persona activa? Imaginaos que yo tengo una persona delante y sería en plan de... Yo ahora os voy a presentar a una persona pasiva. Yo he ido por la calle y le he preguntado a varias personas y da la casualidad que han sido gays. Simplemente es un estudio. ¿Eres gay? Se puede decir que sí. ¿Activo, pasivo o versátil? ¡Hala! ¡Esto me interesa! Hay que dar y recibir también. Sí, ¿no? Pero más una cosa que otra. Bueno. Pobrecito, que ya le está costando al pobre. ¿Di tu nombre? Andreu. ¿Eres gay? Un poco. ¿Activo, pasivo o versátil? No, no sé, no contesto. Versátil. ¿Más activo o más pasivo? Depende. ¿De qué? ¿Pasivo? No, no. Sí. Qué versátil y qué coño. El más macho, ya. ¿Cómo te llamas? Yo, Calle. ¿Eres gay? Sí. ¿Activo, pasivo o versátil? Hola, ese. Oye, esperas mucho. Yo he contestado. ¿Has contestado? Oye, ¿esto lo vas a subir? ¿Activo, pasivo o versátil? Activo. Vale. Por favor, follarme ya. Os lo pido de rodillas mientras... ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¿Quieres que te meta todo? ¡Comerme el coño inexistente! Oh.